Mira, Jeremy, lo que dice acá, ¿eh? No tenemos wifi, hablen entre ustedes. Y esto es muy cierto también, Jeremy. Panza llena, corazón contento. Uy, es mi lema de vida casi, o sea, ¿eh? Ahí tenemos también marinos y criollos, se come más rico, ¿eh? Cocinamos con insumos 100% naturales. Qué rico eso, se nota, ¿eh? Hola, ¿cómo están? Soy Adolfo, el chileno.p, y este es un capítulo más del Chileno Comiéndose el Perú para WOM TV. Estamos en Víctor Alzamora con Canadá. Estamos en Chirris. ¿Y qué tiene de especial este restaurante, Chirris? Que, bueno, primero el nombre, porque chi, de chile, es igual a Chile. Y porque uno de los dueños de este restaurante es chileno. Es el primer dueño chileno de un restaurante peruano acá en Lima, de mariscos, de comida criolla, y de a poquito nos vamos tomando Lima con la gastronomía también peruana, así todavía, no nos atrevemos todavía con la comida chilena, pero de a poquito. Así que vamos a conocer a Lalo y a Charon, que son los dueños de este restaurante. Lalo, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Y tú? Oye, gracias por la invitación. Está bacán, que bienvenido. ¿Cómo nació Chirris? Chirris nació por esa idea que uno tiene de llevarse la comida peruana a Santiago. En Chile se consume bastante, es bien rica. Pero bueno, al final el plan me salió al revés, porque en vez de llevarme la comida peruana a Chile, me terminé enamorando de una peruana y aquí estamos, pues, haciendo patria en Lima. ¿Y cómo te enamoró Charito? Pucha, agarró mi punto débil. El estómago, o sea, al hombre se le conquista por el estómago. Ah, es cierto. Pucha, muy buena cocinera, tiene muy buena mano en todo lo que hace. Y por ahí me agarró y me conquistó, me secuestró y acá estamos, o sea, armando un restaurante familiar. La comida es 100% peruana. Ojalá algún día metamos la comida chilena, pero... Es necesario, porque no hay ningún lugar en Lima para comer comida chilena. Nuestra idea principal es darle con fuerza a los platos criollos, a los platos marinos. Y ahí, de a poco, más adelante ya conquistarlos también con los platos chilenos. O sea, también prueben un poco de nuestra gastronomía para que nos conozcamos y ya sea mutuo el cambio, el intercambio de camisetas. Así como nosotros comemos mucha comida peruana, también los peruanos que coman un poquito de comida chilena, sí, de a poco, ¿eh? Sí, de a poco ahí los vamos a ir conquistando. Ya les conquistamos el corazón, sí. Le estamos robando a las mujeres y ya después le vamos a robar la comida. Igual vamos a chilenizar Perú de a poquito y con punchi. Cuando le dije a Jeremy venir para el Chirris, dije, dale. Igual me dio vuelta en la cabeza. Oye, el Lalo cocina, chileno cocinando comida peruana. Dije, qué raro, ¿cocinas tú en la barra acá? No, comida peruana no, o sea, la cagaría entera. No tenemos la mano. No, acá está, hay muy buenos cocineros, ¿no? Acá en Perú. No sé si hay más cocineros o más abogados, pero por ahí andan. En todas partes consigues buenos cocineros, buenos abogados, así que... Puta, yo ya se hubiera incendiado la cocina ya. Ya, qué bueno entonces que... Pero podríamos también intentar algún, como tú dices, de la comida chilena, que te atrevas a cocinar una cazuela, por ejemplo, una empanada. Una empanadita, esa es muy fuerte. La cazuela, los porotitos, o frijolitos como los conocen acá en Perú. Nuestro fuerte es eso, o sea, la comida es 100% casera y en eso nos basamos, o sea, que el que venga acá se lleve una buena presentación de comida casera, o sea, que se acuerde de la mamá, de la abuelita. Así que ahí estamos, dándole. Es al revés también, como si un chef peruano quisiera hacer comida chilena. No puede aprenderlo bien, pero no es lo mismo que si se lo enseñó la abuelita. No. Entonces, no se preocupen, si vienen a Chirris, el chef no es chileno, es peruano. Antes de que te vinieras a Perú, ¿probaste la comida peruana ya? Sí. ¿Te gustaba de antes? Sí, pero me chocaba el condimento, el aliño. Pero sí me gustaba. La causa, lomo salteado. Acá cuando llegué, lo impresionante fue la variación de comidas que hay. Los chilenos acá en Perú tenemos harta inversiones, tenemos Saga, Ripley, París. Pero ¿por qué ese gusto de hacer un restaurante? ¿Por qué el restaurante? Porque el restaurante es del pueblo, o sea, en Saga son para los perros grandes, nosotros somos perros chicos. Yo acá a Perú llegué con 70 kilos, ya estoy en 88 creo, ya la pesa se reventó, así que lo mejor es la comida, o sea, a la gente se le conquista por la comida, a tu esposa, a tu enamorada en el principio la conoces por la comida. Este restaurante partió con una barra pequeña hace algunos meses y se fue agrandando. ¿De quién fue la idea de partir con esa barra pequeña? Bueno, la idea principal era darle fuerza a mi cuñado, Cristian Chirris,
Él es el chef principal. Él es la cara, porque él es el que tiene el sazón, tiene el ceviche que le queda de la puta madre. Ah, es cevichero. Sí, es cevichero, o sea, tiene su sazón, su receta de la abuelita, ancestral, el sazón del chirre, así que partió como una barra, pero ya con el tiempo nos quedó chico y ya se transformó en un restaurante criollo. La gente se va contenta, o sea, los platos como nos gusta acá los chilenos peruanos es el plato taipá, o sea, que la gente se vaya llena, o sea, contenta, buen sabor y la guatita llena, o sea, que eso es lo principal. Y no es caro, ¿eh? Vamos después a dar los precios de los platos que vamos a ir probando. Vamos a aprovechar ahora que se están preparando en la cocina para recibirnos a entrevistar un poco a los comensales que llegaron acá. ¿Ya comiste, creo? Sí, ya comí. Ya. ¿Qué comiste? Pedimos un dúo marino. ¿Qué te pareció? Buenazo, bien bueno. Ceviche con un... ¿cómo le llaman? Chicharrón de pescado. Chicharrón de pescado. Ah. Sí, estaba bien contundente, así que quedé listo para la tarde. ¿Qué es lo que estás comiendo? Un trío marino. ¿Qué tiene el trío marino? Marisco, ceviche y chaufa de marisco. Mi amigo, que es chileno también, que jugamos harto tiempo fútbol acá con algunos de la comunidad, digamos. Y nada, pues me dijo que iba a abrir su local y acá estamos para apoyarlo y... ¿Apoyando siempre? Sí, claro. ¡Sachi! ¡Chichi! No, pues... Hoy, 4 años, weón. Aprovechando que somos 4 chilenos, vamos a hacer un chichi... Aprovechando que somos 4 chilenos, vamos a hacer un chichi-chile-lele, así que vamos. ¡Sachi! ¡Chi! ¡Ele! ¡Le! ¡Chi-chi-chi! ¡Le-le-le! ¡Viva Chile! Acá se quedaron picados del Sachi, así que vamos a ver cómo responde la barra peruana. Ah, muy bien, ahí está. Enfoca Colo Colo. Yo creo que no. Si, si le digo como el Colo Colo no hay. ¡Oh, rey! Eso sí la grita, po. Eso sí la grita. No, tiene que ser cruzado, ¿eh? No se asusten porque en el Chirris los cocineros no son chilenos, son peruanos. Vamos a conocer ahora a Cristian, el Chirris. Vamos. Cristian, cuéntame, ¿por qué Chirri? Yo pensaba que Chirri por Chile, o de Chile y algo más, pero no. Cuéntame la historia, ¿por qué Chirris? Mis amigos así me llaman Chirris. Y el nombre pegó, como es una sociedad con la familia perú-chilena, estuvimos de acuerdo que pegaba el Chirris. Y aquí entre nosotros, que no escucha nadie, ¿cómo te llevas con Lalo? Bien, nos llevamos súper, siempre. Cada vez que hay partidos y hay internacionales, sobre todo con las eliminatorias, cuando se enfrentan Perú y Chile, ahí estamos ahí siempre en la sala, ahí viéndolo en familia, pasándola genial. ¿Se forma alguna pelea, algún grito de repente? Porque Chile igual le ganaba hartas veces a Perú en la eliminatoria. Sí, claro, siempre hay recuerdos, siempre Lalo me echa en cara, siempre, ¿no? De las derrotas que hemos tenido allá. ¿Dónde aprendiste a cocinar? Los dotes secretos en casa, de la mamá, de la familia. La mayor cantidad de conocimiento de la cocina es de tu casa. Exacto, sí. Y reforzando siempre con los estudios. Siempre me encanta estar en la cocina, sobre todo manteniendo el orden y la limpieza. Y también las dotes culinarias también sirven como para conquistar a la chiquilla, ¿no? Ah, claro, de todas maneras, sí, siempre ahí conquistando, tratando de enamorarle, dándole una preparación, algún postre o algún plato que sea de su agrado para sorprenderla, ¿no? En una cena, en un aniversario, ¿no? Un cumplimiento de un mes y nada, pasarla genial, conquistándole por el estómago, como dicen acá los peruanos. En Chile era al revés, las mujeres nos conquistaban a nosotros por el estómago y ahora acá en Perú cada vez son más los hombres que cocinan en la casa. ¿Es una cosa de qué? ¿De pisado, de macabeo o es una cosa que sale natural? Bueno, es una cosa que sale natural. Acá siempre los peruanos tratamos de siempre sorprender a las mujeres, somos cariñosos y de cierto modo tratamos de complacer, de consentirlas, ¿no? Preparándoles, bueno, si sabemos cocinar obviamente, ¿no? Preparándoles un plato que les sea exquisito a ellas. Yo soy así, ¿eh? Entonces, después de este vídeo, muchas chiquillas van a venir acá a conquistarte, ¿eh? ¿Con qué me vas a conquistar? Perdón, ¿con qué me vas a sorprender hoy día en la cocina? Bueno, me encantaría sorprenderte con el plato bandera nuestro, que es el ceviche. Ah, muy bien. Y claro, si me lo permites. ¡Vamos! Entonces vamos a comenzar ahí con el pescadito. Uy, huele rico, ¿eh? Súper fresco se ve. ¿Qué pescado es? Cabrilla. Mira, ya me comí un cabrito, ahora vamos a comer cabrilla. Su salsita, esa sal normal. Exacto, sí, sal de mesa. Sal de mesa. Después agregamos el ají limo. Para que vaya sentándose, agarrando el sabor, el aroma. Y el limón tiene que estar siempre exprimido al momento. Exacto, sí, porque si no también se pone agrio. He estado en varias cevicherías y todo, y nadie me ha querido dar la receta completa. ¿Me la podrías compartir como para llevármela para allá? Claro, justamente acá hay una pequeña demostración, pero igual, ese secreto queda hecho en casa.
hay, por ejemplo, hay hartas cosas que están un poquito preparadas, que están avanzadas, que esa no me da por ningún motivo la receta. Bueno, sí, claro, por ejemplo, tenemos lo que es este nuestro ajo molido, nuestro crillón, nuestro apio también molido, el rocotito, el ají picante, un poquito de pimienta. Ahí tenemos nuestra sal, el ají limo cortadito en trozos para que le dé un aroma único, distinto. Pero por mucho que yo lo muela en la casa, no me va a quedar igual. Obviamente en otros países que el ceviche es distinto, el de acá. Por lo mismo que los limones son diferentes, los insumos son distintos. Y el pescado también, no encuentran igual que el pescado que acá. Obviamente allá los pescados varían, ¿no? Exacto, por ejemplo en Chile el ceviche que se hace es de merluza y es como molido. Lo importante más que nada es que el pescado sea conservado, se mantenga fresco y sea del día. Aquí vimos que le echaste pimienta, le echaste ajo molido, un poco de kion molido, ¿no? ¿O todavía exacto, no? Exacto, sí. Ceviche con kion, eso puede ser una novedad para mí. Ah, sí, le da un aroma también al ceviche. Crema ceviche, eso casa. Es nuevo para mí. Lleva un concentrado de chilcano, de las fibras que nos quedan para hacer el ceviche, también tenemos las fibras de pescado. Eso de chilcano, ¿qué es lo que es? ¿Un concentrado de pescado? Exacto, sí, un concentrado de pescado también. Para la gente en la casa y la gente que no conoce, sobre todo los chilenos, ese chilcano es como un caldo de cabeza, pero bien, bien concentrado. Y bueno, otras cosas más también que no sabemos qué es. Cebollita, corte plumilla le llamamos. Plumilla, acá. Esa. Muy bien, probamos acá un poquito. Quedó. Muy bien, Adolfo, ahora te toca probar a ti, a ver qué te parece. Esta parte me gusta, cuando me engríen. Dame con picante, porque a mí me gusta harto el picante. A ver. Listo. Queda muy blandito. Es distinto. No sé qué tiene esa salsa de chilcano. Ahí está el secreto. Enfócalo, a ver si tenemos algún escáner como para saber qué tiene. Esta salsa, el chilcano, el sustán del chirri. O sea, este es el secreto. Por mucho que también otros peruanos sepan hacer ceviche, este lo hace único. Oye, Jeremy, mira atrás. Tenemos gato blanco y gato negro. Vino chileno, ¿ah? Es el secreto de la comida peruana, parece. El vino chileno. ¿En qué utilizan el vino? Bueno, normalmente lo utilizamos en nuestros salteados, que ahora estamos entrando con los platos criollos y queda muy bueno. Sobre todo aquí el vino tinto en marca Gato y el vino blanco, ¿no? Sobre todo para los salteados, como el lomo salteado. Que no es lo mismo que el lomo saltado. No, hay una gran diferencia. Ahora los invito para que ustedes vean la demostración y sobre todo les va a encantar. Y ahora vamos a probar quizá el mejor lomo salteado de Perú porque está hecho con vino chileno, así que vamos a ver cómo lo hacen. Bueno, acá lo que estamos haciendo es colocar las papas amarillas. Son papas amarillas, vamos a cocerlas para que estén fritas. Cuéntame un poco la diferencia entre el lomo salteado y el saltado. Bueno, el lomo saltado es el plato clásico que normalmente acá encontramos aquí en Perú. El lomo salteado van a flamear justamente con la sartén, con el wok, van a ver la diferencia de un salteado. Es por eso que a nuestra carta le agregamos o lo añadimos el lomo salteado. Entonces, para aclararlo, el salteado es al wok. Exacto. Y el saltado al sartén. A la sartén o al perol, como lo llamaste tú. Después de ver este video, los que tienen mal el nombre lo van a tener que cambiar, ¿ah? ¿Eh? A salteado, porque, claro, yo he visto muchos lomos saltados que lo hacen con wok y flambeando. Y claro, eso es un salteado. Y ni siquiera lo dijo Bastón, lo enseñó Chirris. Ya le echó sal con pimienta, ¿cierto? Exacto, así, lo está aderezando. ¿Soya o sillao? Sillao. ¿Cuántos gramos de carne tiene? Normalmente nosotros para nuestro plato de carta, que es el lomo salteado, 250 gramos de carne. Podemos usar, por ejemplo, guachalomo. Por lo que he probado, muchas personas ya me han hecho probar el lomo saltado y salteado ahora. El lomo fino quizás no es la carne más sabrosa para hacer. Personalmente yo creo que el lomo fino quizás es una carne un tanto aburrida. Eso sí, blanda. Exacto. Eso nada que decir. Pero por ejemplo el guachalomo tiene un poquito más de grasa, tiene más sabor, más sazón. Y aquí viene el salteado. Y ese, ahí le echo el vino chileno. El flameo de la carne, exacto. El vino chileno. El vino tinto. Ahí viene el salteado. ¡Uy, poderoso! Exacto. El ahumadito, eso que le da un sabor único a nuestro lomo salteado. Salió ese olorcito rico, ¿eh? Pinta muy bien. La mezcla de la cebolla. Un poquito para que agarre ese aroma. Solo un poco, no se fríe mucho. ¿Ya? Es sillao. Vinagre blanco también. Ya va teniendo consistencia, ya va teniendo cuerpo. Ahora viene el tomate. Eso que me dices de la cebolla es crucial porque muchas veces queda como blanda. Tiene exacto, que estar crujiente. Sí, exacto.
ahí va agarrando los sabores, el jugo sobre todo. Jeremy, que está más cerca del wok, dice que huele muy bien. Sí, está con... Está vuelto loco. El aroma. El culantro, infaltable. Exacto. Mira, separado. Hay harto estilo y hay como una disputa ahí entre... Exacto. ¿Separado o junto? Exacto, sí. Normalmente acá mezclamos las papas con el lomo, pero en esta oportunidad lo estamos dando separado para que se pueda apreciar, ¿no? ¿Por qué esa disputa entre separado o junto el lomo? Uno de los primeros que lo separó fue Gastón, pero después se arrepintió de haberlo hecho. En algunos restaurantes lo mezclan, que también es muy bueno. Pero en esta oportunidad lo damos separados, ya que el cliente puede optar, ¿no?, por mezclarle... Exacto, o separar. Exacto. El juguito, las verduras, la mezcla con la papita, y después puede mezclar el juguito con el arroz. Y claro, se ve un poco de esta manera, se puede apreciar el plato, ¿no?, y la diferencia que hay entre la papa frita, las papas, sobre todo que son papas amarillas. El precio de esta maravilla aquí en este restaurante lo estamos dando a 24 soles. Vamos a mezclarlo para que tenga ahí un poquito la carnecita ahí. Tiene un gusto distinto. Exacto. Vamos con el arroz y un poquito de tomate, ¿eh? Bien, y no abusan de la sal. Eso es muy rico. En otros lugares, por ejemplo, sale muy rico, pero se ve que está un poco salado. La gracia es que está en una cocción perfecta, porque no está recocido ni nada, ni tampoco está crudo. Entonces, en la boca es muy agradable. ¿Qué es su término junto? De verdad, muy bueno. Lo que puedo resaltar acá es la contextura de la carne. Muy buena elección que sea guachalomo. Muy, muy buena, porque es más sabroso que, a mi parecer, que el lomo fino. Y la cebolla está crujiente, la papa también se nota que es natural, que es rica. Y bueno, yo sigo disfrutando. Ahora Vilma nos va a mostrar cómo se hace el chaufa acá en Chirris. Y bueno, lo va a relatar Cristian también, como Daniel Peredo. Bueno, ya lo amaceró, ahora lo está poniendo en el wok justamente. ¿Lo va a hacer macera? Con un poquito de pimienta, sal, ingrediente al gusto. Después pasamos a lo que es en el wok para poder el proceso del salteo. Y ahí vemos cómo ahí lo va a saltear, va a ir salteando, va agarrando gusto, se van mezclando los sabores ahí en el wok. El mismo ahumadito del salteado. Exacto. Aquí le está echando también vinito chileno. Claro, sí, ahí tenemos un preparado ya. Ahí está el flameo para que salga nuestro chaufa al wok. ¿Qué más lleva? Ahí veo que está echando un huevo. Sí, el huevo, que es el ingrediente principal del chaufa, que es la mezcla ahí con la carne. Tenemos ahí nuestro arroz blanco ya, justamente para mezclar. Ahí tenemos el pimentón, la cebolla china. Ya va agarrando colores el chaufa poco a poco. Sí, está agarrando, mira. Un poquito de guión también. Ya toma colorcito. Exacto, ya va tomando color justamente. Ahí está. Ahí ya le echó el sillao para darle sabor al gusto, darle color. Jeremy, que chino, está pero delirando con el olor ahí al chaufa. Acá ya estamos preparando la tortilla para darle una decoración final a nuestro chaufa. Esto vendría siendo un chaufa criollo. Exacto, un chaufa criollo. ¿Qué le va a echar ahora? Esos son guantanes de decoración. Le da un detalle distinto también a nuestra presentación del plato. Por ahora estamos promocionando el de carne. Vamos a agarrar de todo, ahí carnecita, huevito, ahí bien contundente. Salud. Tiene alto sabor criollo. Tiene ese ahumado también que me dijiste. No sé qué tiene, pero tiene un sabor muy rico. Vamos con Vilma para ver si sacamos ese secretito que tiene, porque tiene un sabor muy distinto. ¿Qué es el secreto que tiene el chaufa? Bueno, el secreto del chaufa para mí, un punto de azúcar. ¡Ah! Mira, se nota. Que no le da un sabor. Ese es un secreto del chaufa, creo. Ya no es secreto, ¿eh? Charon, primero felicitarte por la comida muy, muy rica. Yo me imaginaba ver a Lalo, mi amigo chileno, ahí metido en la cocina. No, por favor, para nada. ¿Por qué? Lo que pasa es que tiene muy buena mano, pero para la cocina peruana hay que tener otro estilo, otra sazón, ¿no? Hay mucha diferencia en cuanto al estilo de cocina chilena y peruana. Sí, pero en realidad es mínimo, en realidad es más que nada por los ingredientes, ¿no? Eso es lo que varía. Entonces acá en Perú estamos más acostumbrados a lo que es sazonarlo con harto aderezo, ¿no? Que es como le gusta al buen peruano. Al chileno también nos gusta bien sazonado, sobre todo los que tenemos un poquito más de campo en el sur. Ah, qué rico, sí, imagínate, comida sin sazón.
sazón no tiene sabor. No, no tiene sentido. Cuéntame un poco más de la historia de amor que tienes con Lalo. ¿Cómo se conocieron? Bueno, mi esposo hermoso vino en busca de la receta peruana, pero yo lo convencí de que se me quedara acá en Perú, que acá tiene que invertir, que me deja acá las lucas. ¿No querías que se llevara la receta a Chile? No, para nada. Como todo chileno, siempre se quieren llevar todo. Oye, y con todo el conocimiento que tiene de la comida chilena, Lalo, ¿hay alguna posibilidad de que comiencen a hacer platos chilenos acá? Por supuesto, de hecho que sí. Esa es la idea con la que nació también el restaurante. Entonces, quizá en un futuro podamos acá tener compatriotas chilenos que podamos degustar y compartir. ¿Y ahí lo tenemos cocinando, Lalo? Claro, tenemos cocinando a los dos. Un reto, Perú-Chile. Esa, muy bien. ¿Cómo lo enamoraste? ¿Con la comida o con otras cosas? Bueno, con otras cosas, por supuesto. Como toda buena peruana. Pero también con un poco de comida. Por supuesto. Por ejemplo, le preparaba lo que era el lomito saltado, ají de gallina, el cevichito, lo que es un tiradito. ¿Lalo te ha preparado algo chileno acá en Perú? Sí, por supuesto. Me prepararon las ricas empanaditas de carne. Ay, sí. Creo que ustedes la conocen como pino, ¿verdad? Empanada de pino, sí. Sí, son riquísimas, me encantan. Y también la cazuelita, súper, súper rica. El caldito caliente, con su ajicito. Y ese plato pronto lo podemos tener acá en este restaurante. Por supuesto, como parte de la variedad de la comida internacional, de hecho que sí. ¿Qué pueden encontrar las personas que vienen para acá? Nuestros platos fuertes son los marinos y los criollos, lo que es el chaufa al wok, que es nuestro fuerte. Wow. Nuestro lomito salteado también, y adicional también tenemos los que son las pechuguitas y lo que podrían ser los piqueos. Ya, entonces vamos a terminar el capítulo de hoy con los tres platos que probamos en la cocina. La presentación es muy linda, muy cuidada, muy trabajada también, se nota que hay esmero en la finalización del plato. Es muy sabroso, los sabores también son distintivos, o sea, pueden encontrar chaufa rico también en otros lados, pero el sabor de este es distinto, igual que el lomo y el ceviche. Vamos a estar regalando una ronda marina para 4 personas, que ustedes pueden escoger la variante. Puede ser chicharroncito de pescado, ceviche de pescado, puede ser chaufa de mariscos o arroz con marisco. Para participar tienen que suscribirse al canal, dejar en los comentarios el día que se suscribieron y ya están participando. Y con sus buenas vibras también los mensajes. Para nuestros hermanos chilenos que deseen visitarnos, le vamos a dar de cortesía nuestra chicha morada 100% natural, hecha como en casa. Es muy rica también, ¿eh? Y para nuestros amigos peruanos, por supuesto que también hay cortesía. Tienen de cortesía lo que es nuestra limonada Frozen. Siempre y cuando digan que vienen de parte de One TV. No olviden suscribirse al canal. También lo invitamos a suscribirse a chileno.pe. Y disfruten, nosotros estamos disfrutando mucho acá.